Hola dulces creadores, bienvenidos a mi canal Crean Dulces con Janet, espero que se encuentren súper bien. Recuerden, quédense a ver todo el video, suscríbanse, compártanlo, denle me gusta, activen la campanita, comenzamos. Creadores, pues seguimos todavía sí con más videos para el 10 de mayo para que tengan muchas opciones. Sé que ya se acerca la fecha, pero si se apuran con estas ideas, rápido pueden elaborar su producción de paletitas para vender. Aquí tengo unos bombones que he cubierto con chocolate blanco, los he partido a la mitad y los he cubierto con chocolate. Por ejemplo, los cubro y los dejo así secando en un papel encerado. Y bueno, aquí tiene el palito. ¿Qué voy a hacer? Mi palito está muy corto y necesito que sea más largo para que mi paleta luzca y se vea más grande. Con mucho cuidado voy a tomar el bombón y voy a retirar suavemente el palito. No voy a apretar el bombón porque voy a cuartear el chocolate y no queremos hacer eso. Aquí tengo una brocheta larga de 30 centímetros. La voy a humedecer. Y voy a meter nuevamente por el mismo orificio donde saqué y la voy a sacar con mucho cuidado, sosteniendo suavemente mi bombón. Ahí pueden ver cómo ya salió. Si va a ser aquí, va a romper un poco, pero no se va a notar. Y la voy a sacar de esta manera. Aquí tengo mi otro bombón y lo mismo voy a ensartarlo de esta manera, suavemente. No voy a llegar hasta el tope para no romper el bombón. Tengo un poco de chocolate y voy a poner en medio de los dos para que se peguen y se fijen uno al otro y no se me vayan a estar moviendo. Aquí le puse el chocolate, estar moviendo mientras, pues cuando ya termine mis paletas y las esté embolsando, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí a que se seque. Aquí ya tengo otra que ya hice y aquí tengo un matizador. Y miren, lo que va a hacer este matizador es esto. Espero que lo puedan apreciar. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Cuál estoy usando? Pues les voy a mostrar este. Vamos a lograr este efecto. Y se va a ver muy bonito. ¿Pueden ver la diferencia? Miren cómo va cambiando este a este. Este se ve completamente mate. Y aquí ya estamos viendo el brillo, que es el que estoy aplicando. Pueden aplicarlo en toda la paleta o solamente en la parte del frente. También lo voy a aplicar en la parte de abajo. Como les digo, ahí ven la diferencia. Vean, la estoy moviendo y aquí ya pueden ver el brillo diferente. Y así voy aplicando y ya pueden ver que las dos partes ya quedaron así. Mira. Bien, pues aquí ya tengo mi paleta, ya le pasé el matizador. Ahí ven cómo brilla. Y acá tengo otra que la voy a dejar mate y aquí tengo una rosa de chocolate. La hice con un molde, ya saben, compren sus moldes. O si tienen muy buena mano, también las pueden hacer a mano con fondant o plastilina de chocolate. Lo que voy a hacer es pegar mi rosa. No importa que el chocolate de acá sea de otro color, no se va a notar. La voy a pegar de esta manera. Voy a esperar a que se seque. Aquí voy a hacer unas flores súper sencillas, así como si vas iniciando. Esta es como que la flor más básica que puedes hacer y los niños te pueden ayudar. Simplemente recuerden, ya lo hemos visto en otros videos que lo he hecho, bolita, van a hacer bolitas. Y ahí ya quedó su florecita. Voy a acercar para que puedan verlo de cerca. Verde. Recuerden que tengo un video de cómo hacer el royal. Cortó la línea, ahí. Tengo un video de cómo hacer esto. ¿Cómo hacer el royal icing? Se los voy a dejar aquí arriba. Se me ha terminado mi royal amarillo y lo que voy a hacer en el centro, ustedes lo pueden hacer con royal icing en color amarillo, pero yo le voy a poner unos confetis amarillos. Pueden ver que ya le puse uno ahí. Aquí tengo mis confetis. Y con el mismo rosa voy a poner una bolita en medio. Les repito, lo pueden hacer con royal icing, solo que a mí ya se me terminó. Simplemente lo ponen y con un palillo
lo presionan, vuelven a poner el otro con cuidado y con un palillito lo presionan, y así le van a hacer a todas las flores. Con Royal Icing es más fácil, pero les digo, se me terminó el amarillo y ya estoy a la carrera. Y no quería dejar pasar mostrarles este porque ya entregué todas mis paletas como estas. Ahí lo pueden acomodar un poquito más y miren, ya queda así. Les digo, es una paleta súper opcional. Si no quieren perlas, igual puede ser con mi chocolate nada más o con Royal Icing, lo que ustedes tengan. Recuerden trabajar con lo que puedan conseguir y tengan a la mano. Esto se trata de crear. Miren, ahí, aquí le voy a remarcar un poquito porque ahí no quedó. Y miren, ya vieron, quedó el marquito, quedó la rosita en medio. Y la voy a poner aquí. Tengo un moñito. Y lo voy a colocar aquí en esta parte de las flores. De esta manera. Y le voy a poner aquí un letrero. Ya saben, le pueden poner la leyenda que quieren, que quieran ustedes. Miren, ya ven cómo está súper rápido, súper sencilla. Bueno, pues ya nada más nos falta terminarla de acá. Aquí voy a utilizar rojo. Aquí voy a poner mami. Aquí le hice diferente, incluso en la parte de abajo hice la A de otra manera. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Y aquí con Royal Icing simplemente voy a poner como que las hojitas de mi rosa. Súper fácil, ¿eh? Miren. Como les digo, si no quieren cubrir los bombones, no los cubran, no va a pasar nada. Y miren. Así queda súper rápido. Bueno, dulces creadores, aquí están las paletas. Así es como nos quedan. Vean que fue súper fácil, súper sencillo. Como les digo, si no las quieren cubrir de chocolate o no pueden, no les da tiempo, no las cubran. Simplemente utilicen ya sea el bombón en rosa o en blanco. Y háganle las flores que ustedes quieran. Como les digo, está súper sencilla. Si estás iniciando, esta flor es la más sencilla. Y vean que la paleta se ve muy bonita. También aquí si la quieren hacer de chocolate y las perlitas diamantadas. Bueno, todo eso recuerden que ustedes lo tienen que personalizar a su gusto y a los materiales que ustedes puedan encontrar en donde viven. Recuerden, suscríbanse al canal, compártanlo. No se les olvide, si les ha gustado, por favor regálenme un me gusta. Y también activen la campanita de notificación para que cuando suba un video ustedes puedan venir a verlo de inmediato. Recuerden que ustedes son los mejores creadores de sus dulces creaciones, así que no dejen de crear. Nos vemos en un próximo video de Creando Dulces con Janet.